good morning and happy Sabbath. Buenos días y feliz sábado. How is everyone feeling today? ¿Cómo están todos hoy? I hope everyone's feeling good, blessed. Espero que todos estén bien, que se sientan muy bendecidos. Because God is going to bless us even more today. Amen. Porque Dios nos va a bendecir más todavía hoy. Amen. I want to welcome you all, and I want to also welcome those that are watching online. Quiero darle una bienvenida a todos, también a los que están en internet mirando en vivo. Like I always say, Advent Messenger Church, we're dedicated to preaching the three angels' message, the present truth. Amen. For this time. Como siempre digo, nosotros los llamamos de la iglesia de los mensajeros del avenimiento y siempre estamos predicando el mensaje de los últimos días, el mensaje de los tres ángeles. And we also want to thank those that may be watching that are sending and giving their support. Amen. También le queremos dar gracias a aquellos que están mirando en vivo también, que nos apoyan y nos mandan dinero para soportarnos a través del internet. Muchas gracias. For those that may want to support, may want to tithe and cannot join us, you could do it online at AdventMessengerChurch.com. Por aquellos que quizás no se pueden encontrar aquí con nosotros por cualquier razón y también quieren apoyarnos, ayudarnos a soportar este ministerio, también pueden donar a través de nuestro website. Lo pueden hacer en varias maneras. Amen. Amen. I want us to grab our Bibles. Quiero que agarremos nuestras Biblias. And I want to invite you to the Old Testament, to the book of Judges. Y quiero invitarnos que abran la Biblia al libro de Jueces. Because in the book of Judges, what we're going to look at today, porque en el libro de los Jueces, lo que vamos a leer hoy, are some very important truths and lessons for us who are living in the end of time. Son unas verdades muy importantes en estos últimos días. If you can open to Judges chapter 2. Si pueden abrir al capítulo 2 de Jueces. And we can begin and look at verse 7. Y podemos empezar con el versículo 7. And it reads. Of Judges, the book of Judges. Jueces, capítulo 2. Chapter 2. Verse 7. Versículo 7. And it reads, and the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. You see, it's very important in this verse that we understand the history of Israel as God's people. Es muy importante que a través de este versículo podemos entender la historia de Israel. As Seventh-day Adventists, it's important for us to understand this. Como adventistas del séptimo día, es muy importante que nosotros entendamos este versículo. Why? ¿Por qué? Because we see that when Israel had a faithful leader guiding them, instructing them in the ways of God. Porque cuando vemos que el pueblo de Israel tenían un guía, un líder de Dios que nos estaba guiando a ello, they remained faithful to God. Ellos se mantuvieron fiel a Dios. And they were safe and well protected from the corruption and apostasy that was in the world. Y ellos andaban protegidos, muy seguros de las apostasías y los peligros que los rodeaban en aquel entonces. And God was able to work and bless them and work on their behalf. Y Dios pudo bendecirlos y ellos pudieron obrar para Dios. And the reason I point this out because it's very important to understand that today. Y la razón en por qué identifico esto aquí es porque es muy importante en reconocer esto hoy. Because as long as the churches of today, porque mientras las iglesias de hoy continue
to bring into place corrupt leadership, corrupt pastors and ministers, trayendo pastores, líderes, cualquier persona en autoridad corruptas, that are not committed to the word of God, that are not committed to the truth of God, que no están comprometidos a la verdad de Dios. The churches are going to continue to get worse and worse. Lord have mercy. Las iglesias se van a continuamente poner peor y peor. Especially the General Conference SDA. Especialmente la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. Ellos también están involucrados en esto. The apostasies that we're seeing in churches today. Las apostasías que se están viendo en las iglesias hoy en día. Are because of an infiltration of corrupt leaders. Es porque las iglesias ya han sido infiltradas por líderes apóstates. That are leading, apóstatas, gracias. That are leading the members, the people away from God and away from the truth in the word of God. Que están obrando en desviar, en quitar los miembros que están buscando a Dios, llevándolos como a un error. And what happens is, like our brother preached the last Sabbath, the church becomes an inhabitant of devils. Y lo que sucede es, como mi hermano predicó la última semana, es que las iglesias terminan haciendo habitaciones de demonios. Why? Because the truth is mixed with error. ¿Por qué? Porque la verdad está siendo mezclada con error. Or the truth is not even being presented at all Lord, in some of these churches. Preacher, brother. O la verdad no está siendo presentada en estas iglesias. The word of God is being watered down and compromised. La palabra de Dios está siendo aguada y está haciendo compromisos con ella. And then it is mixed with errors. Y después ahí resulta eso estar mezclado con errores. So that's why I bring out this very important point that as long Amen. We as a church continue to be faithful leaders committed to God and to His Word, we'll be safe from the apostasy. Por eso es que traigo este punto, que si nosotros como líderes seguimos guiando a la gente en la verdad, en el Espíritu, vamos a estar haciendo la obra perfecta de Dios. But I want you to notice now. Pero quiero que se fijen ahora. What happens when the children of Israel no longer have the strong, faithful presence of Joshua? ¿Qué sucede cuando la iglesia o los hijos de Israel ahora ya no tienen la presencia de un líder, el santo? Notice, jump down to verse 11 and you'll see what takes place. Vamos ahora al versículo 11 del capítulo 2 de Jueces. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Balaam. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Notice verse 12, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were around about them, and bowed themselves down to them, and provoked the Lord to anger. El 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. So we see here, brothers and sisters, pues vemos aquí, hermanos, that now since Joshua is no longer present among Israel, que ahora que Josué ya no está presente delante de Israel, the children of Israel grew weary and they started slacking in their commitment to God. Los hijos de Israel ya se pusieron cansados, vagos y ya no querían servir a Jehová. And they abandoned God. They left God. Abandonaron a Dios, lo dejaron a él. Oh, brothers and sisters, that's a lesson that we have to learn from. Ay, hermanos, esto hay una lección de cual podemos aprender. Now, in the time that we're living, we cannot allow ourselves to get
bored and tired of God, like tired of coming to church. Amen, brother. En estos días en que estamos viviendo, hermanos, no podemos permitir que nos pongamos aburridos o cansados en servir a Dios de la manera correcta. We can't allow Satan to move us and to grow careless with our commitment to God. No podemos dejar que Satanás nos mueva a nosotros en ser descuidadosos en la obra de Dios. Listen, escuchen. Israel did this. Israel sin and evil before God. Hizo esto, hicieron el mal delante de Jehová. Because they no longer had a faithful, strong leadership to guide them and to encourage them porque to serve God. Ya no tenían un liderazgo santo, gente buena de Dios que podían guiarlos a hacerlo bien para Dios. And this is precisely why the book of Judges was written. Y aquí es precisamente porque el libro de jueces fue escrito por este evento aquí. It was written because God raised up judges to awaken God's people and to bring them back to God. Esto aquí fue escrito porque Dios tuvo que levantar jueces para traer el pueblo de Dios a regresar el pueblo de Dios a él. To awaken the people of the sins, the great sins they were committing. Para despertar el pueblo de los grandiosos pecados que estaban cometiendo. To lead them to repentance, to righteousness, and to deliver them from their enemies. Para llevarlos a ellos a la justicia, a la santidad, y sacarlos a ellos de la apostasía o del pecado. Now listen, we're going to be jumping from chapter to chapter. Amen. In this book, amen. Real quickly. Amen. Vamos a estar, hermanos, por toda la Biblia hoy en día. Because there's a lot of lessons in the book of Judges. Amen. Porque hay muchas lecciones aquí en el libro de jueces. Let's go and jump to chapter 4 real quick. Vamos ahora al capítulo 4, hermanos. I want us to notice another very important application. Quiero que nos fijemos aquí otra aplicación muy importante. Judges chapter 4. Jueces capítulo 4. This is the main focus I want to focus on, chapter 4. Aquí es el enfoque principal, cualquiera que nos enfoquemos aquí. Jueces capítulo 4. Judges chapter 4, verse 4. Versículo 4. ¿Estamos ahí? Versículo 4. A new era begins here. Aquí una era nueva empieza. Profound lesson. Una lección muy profunda. Notice. And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at the time. Jueces 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Profetiza, mujer de Lapidot. Now notice. Ahora fíjense. We have a woman here. Tenemos una mujer aquí. Who God raised up, who's a judge. Una mujer que cual Dios levantó, jueza. But not only just a judge. Pero no solamente juez. She was a prophetess, a woman endowed with a prophetic gift. También ella profetizaba, ella tenía el don de ese regalo, de talento del Espíritu Santo. Here, what I'm introducing you to in Judges chapter 4 is a very critical moment, a crisis among God's people. Aquí lo que le estoy introduciendo a ustedes es un momento muy critical en el pueblo de Israel en aquel entonces. Where God had to rise up a woman. A donde Dios tuvo que levantar una mujer. A prophetess. Una mujer que tenía que profetizar. To awaken God's people from their sins. Para levantar, para despertar el pueblo de Dios de sus pecados. To reveal to the people of God the awful condition they were in. Para revelarle al pueblo de Dios la condición horrible en cual ellos se encontraban. Listen, all throughout history, when you study the sacred pages of the Bible. Escuchen, a través de toda la historia, cuando uno estudia en las páginas de la Biblia. God always had faithful men would rise up, faithful men, prophets, priests, whatever. Dios siempre tenía que levantar hombres santos, que sean profetas, que eran sacerdotes, quien sea. To do a special work for his people, to lead his people Amen. In the right direction. Para hacer una obra muy importante, muy especial, para llevar a un pueblo perdido a la justicia. But let me tell you something, brothers and sisters, here in Judges chapter 4. Pero aquí les voy a decir algo, hermanos, aquí en el capítulo 4. Was the lowest point ever among God's people. Aquí estaba el punto más bajo donde se encontraba el pueblo de Dios. Where God had to use a woman. A donde Dios tuvo que ahora levantar una mujer. This was a major rebuke to the men Esto among Israel. Aquí era un reproche
increíble sobre los hombres que estaban ahí. Who were supposed to lead out. Los que estaban supuestamente ser los guías de aquel entonces. This was a critical moment. Esto aquí era un momento muy criticado. The men had fallen into apostasy. They weren't doing their job. Los hombres cayeron en apostasía, no estaban haciendo su obra. And let me tell you something. Y les digo una cosa. If God can't depend on the men, si Dios, to do what is right in the time of need, si Dios no puede depender en los hombres para hacer la obra que se necesita, let me tell you, he will bypass the men and he will use the women. Les digo, él va a pasar los hombres y también va a usar las mujeres. So women, listen up. Pues mujeres, escuchen. God is trying to speak to you today. Dios nos va a hablar hoy. Él está hablando a ustedes hoy, a los hombres también. Notice. Amen. Fíjense. Versículo 6. It gets interesting. Se pone muy interesante. And she sent the prophetess. She sent and called for Barak, the son of Abinoam, out of Kadesh Naphtali. And said unto him, has not the Lord God of Israel commanded, saying, go draw toward Mount Tabor, and take the 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun? Versículo 6. Y él envió a llamar Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Naphtali, y le dijo, no te he mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente y en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Naphtali y de la tribu de Zabulón. There goes Zebulun again. Ahí vamos otra vez, Zabulón otra vez. Men that were out of a double heart. Los hombres que tenían doble corazón. Aquí en el libro de Jueces. Now notice, the woman prophetess confronts the man of God who was a military leader and soldier in Israel. Ahora, fíjense aquí, esa mujer de Dios se confrontó con el supuestamente hombre de Dios que también era como un general o capitán en el ejército. And she confronts him. Y lo confronta a él. Because he was slacking, Barak was slacking and failing to accomplish the work that God wanted him to accomplish. Se presentó a él porque Barak estaba como desviándose, no estaba haciendo la obra de cual Dios lo había llamado en hacer. And so she confronts him and she says, didn't God say to do this? Pues ella lo confrontó y le preguntó, ¿no dijo Dios en hacer tal cosa? And what was that? ¿Y qué fue aquello? That was to go and lead Israel out in war against the pagan nation, the enemies of God's people. Y era para ir a guiar a la gente, al pueblo, el ejército de Dios contra los impíos, contra los enemigos de Dios que los rodeaban. And he failed miserably. He didn't even do that. Y falló de una manera miserable. No lo hizo. He was scared to do that. Él tenía miedo en hacer lo que Dios le pidió. And he just allowed God's people to continue in apostasy and stay in bondage when God wanted them to break out of all of that. Y él permitió que el pueblo que él tenía que guiar, que caer en apostasía, y el resultado fue ellos estar adorando cosas que no tenían que adorar, caminando de una manera incorrecta. I want you to notice very quickly what the spirit of prophecy warns about. Amen. Quiero que se fijen muy rápido lo que el espíritu de profecía. Sorry, brother. It's okay, it's me. From the book Prophets and Kings. Del libro Profetas y Reyes. 142 en español. Notice what she says. Fíjense lo que ella dice. God cannot use men in time of peril when the cannot use men who in the time of peril when the strength and courage and influence of all are needed are afraid to take a firm stand for the right. Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Did you hear that? ¿Escucharon eso? God cannot use men or women who are scared. Dios no puede usar hombres o mujeres que temen. God needs men and women that will not be scared to stand for what is right. Dios necesita usar, Él quiere usar hombres y mujeres que no tengan ningún tipo de miedo.
So brothers and sisters, if you're going to be a Christian and you're going to serve God, you can't be scared. Pues hermanos, si vas a ser un cristiano y hermanas, si van a ser cristianos y dicen ser cristianos, no pueden tener miedo. Look at, he calls for men who will do faithful battle. Look at that, battle against wrong, warring against principalities and powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. It is to such as these that he will speak the words, well done, good and faithful servant. Amen. Enter thou into the joy of the Lord. Amen. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amen. So, hallelujah. So we see here, we have to be faithfully committed to God. Ven aquí, hermanos, tenemos que tener un compromiso muy fieloso, muy fiel, gracias, con Dios. We need to be serious about God. Tenemos, that's what we need to be. Necesitamos ser muy serios en las cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que ser. If we're going to make it in the end. Si es que vamos a lograr entrar al reino al fin. If you're not serious, si no estás serio, now about God, there's no way you're going to make it in the end. Si no estás serio ahora, por Dios, no hay ninguna manera que lo va a hacer al fin. There's no way that if you're not living according to the word of God, if you're not getting the word of God in your bloodstream, controlling your life, living by every principle, there's no way you're gonna be safe from the delusions in the end. No hay ninguna manera. Si uno no está viviendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea como esté circulando en tu sangre, es imposible que van a caer con Dios al fin si no lo están haciendo ahora. So listen, the prophetess confronts Barak. Escuchen, la profeta confronta ahora a Barak. And says, listen, this is what God wants you to do among his people. Y él dice, escucha, esto es lo que Dios quiere que tú hagas para el pueblo de él. He wants you to go and deliver his people. Go to war with this great enemy. Él quiere que tú liberes su pueblo. Él quiere que tú vayas a guerra contra el enemigo. Amen. And listen, this is important because God holds women and men in a great responsibility or responsible. Esto aquí es muy importante porque Dios, él aguanta el hombre y también él aguanta la mujer en una responsabilidad muy, muy profunda. And we have to be ready to work for God. Y tenemos que women, estar, men, children, we got to be ready to work for God. Tenemos que estar preparados, muy listos para obrar por Dios. Hombre, mujer, juventud. Preparados. God had to use Deborah to come and correct the man of God. Dios tuvo que usar a Deborah para corregir un hombre profesado de Dios. Listen, God holds women in a very responsible and high position. Amen. Dios aguanta a las mujeres en una posición muy honorable y muy responsable. The women are to have a strong godly influence. Amen. Las mujeres tienen que tener una influencia muy santa. Listen, when the man, if you're married, when the man Amen, in the house brother. Is not doing Amen. It, God holds the woman, holds you responsible. Mujeres, escuchen, cuando el hombre de la casa, profesado hombre de Dios, no está haciendo la obra de cual Dios lo llaman a hacer, Dios espera que tú, mujer de Dios, lo haga. The woman is Amen. Responsible, held responsible before God to get their lives right and be a godly example. La mujer es esperada por Dios en la presencia de Dios de poner su vida en el punto de donde Él quiere que ella esté responsable por su propia cristiandad. To lead, guide Amen. The children in the ways of God. Para guiar y llevar a los niños en los caminos de Dios.
Amen. The woman has a great responsibility. Yes, hallelujah. Las mujeres tienen una grandísima responsabilidad. They're to set an example to the husband or to the mate that is not living up. Ellos son responsables en dar un ejemplo bueno a su esposo o a su, o la persona con quien esté, especialmente cuando no están poniéndole su parte o viviendo su parte en Dios. Look, I'm gonna read another quotation from the Spirit of Prophecy. Amen. Very important. Voy a leer otra cita del Espíritu de Profecía, muy muy profundo. This is from Daughters of God. Amen. Listen very carefully. Esto aquí se encuentra en la página 17 de Hijas de Dios. The Lord has a work for women. El Señor tiene una obra para las mujeres. Doesn't matter what age you are. No importa qué edad tengas. As well as for men. Así como para los hombres. They may take their places in His work at this crisis, at this time of crisis. Ellas pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis. And He will work through them. Y Él puede obrar por su medio. They can do in families a work that men cannot do. Pueden hacer en el seno de las familias una obra que los hombres no pueden realizar. A work that reaches the inner life. Una obra que alcanza hasta la vida íntima. They can come close to the hearts of those Hallelujah. Who Amen. Men cannot reach. Amen. Yeah. Pueden llegar cerca de los corazones de las personas, a quienes los hombres no pueden alcanzar. And look at she ends. Their labor is needed. Mira cómo ella termina aquí. Ella concluye con esto. Se necesita su colaboración. Daughters of Amen. God. Daughters of God. Amen. That Page was amazing. 19, paragraph 3. Eso ahí se encuentra en el libro Las Hijas de Dios. Qué grande cita fue esa. So we see that women have a great accountability. Vemos aquí que las mujeres también tienen hasta una responsabilidad más profunda. To teach the younger ladies how to be Amen. Godly. Amen. Para enseñarle a las niñas jóvenes cómo terminar siendo mujer de Dios. To teach the younger men to be godly Amen. Also. Para enseñarle a los varones también cómo crecer a ser hombres de Dios. Amen. A great responsibility. Una responsabilidad grande. And especially when the men are not fulfilling. Especialmente cuando el hombre no está cumpliendo con su rol. Each and every day, women have to be committing their lives to Christ, surrendering Amen. Each and every day. Cada día, la mujer tiene que consagrar su vida, entregar su vida a Dios, todos los días. It's not time to be weak. No es un tiempo para ser débil, It's hermanas. It's not time for complaining. No es un tiempo para quejar y murmurar. It's not time to fall victim to sin and to the world and to the fashions of the world. No es tiempo en caer en las excusas del pecado ni en las pasiones del mundo. But it's time to advance, to be advancing Amen. Pero ahora es el tiempo para uno avanzar. Progresar en el Señor. Even the elderly. También los ancianos. Amen. As long as you have breath of life and you're living, God holds you accountable. Mientras tengas el respirar y tengas vida, Dios te aguanta responsable. Because we were made and created to serve Amen. God and to glorify Amen. God. Amen. Hallelujah. Porque nosotros fuimos criados para servirle a Dios. That's the whole purpose of humanity. Eso es el propósito para la humanidad. Amen. Let me tell you something, brothers and sisters. History repeats. Les voy a decir una cosa, hermanos. La historia se repite. Because looking here in Judges chapter 4. Porque mirando aquí en Jueces capítulo 4. When the men failed. Cuando los hombres fallaron. God had to rise up the women. Dios tuvo que levantar las mujeres. Amen. Listen. Escuchen. And let me tell you, we've seen that take place in the great Advent movement in the 1800s. Amen. In the 1800s. Great connection. Amen. Y vimos también eso suceder
los hombres fallando y las mujeres levantadas en los siglos de los 1800. When God's people and the men were lacking because of the great disappointment in 1844. Cuando los hombres de Dios estaban desviados por el gran chazo del 1844. And the people of God, the men of God, began to lose their faith, go into false teachings and fanatical theories. Y los hombres de Dios empezaron a perder su fe y empezaron a entrar a enseñanzas falsas. What did God do, my brother? ¿Qué fue? Hallelujah. ¿Qué fue lo que hizo Dios, mi hermano? He went and tried to call Amen. Two men. Él trató de levantar y llamar dos hombres. And revealed to them to awaken God's people from their sins and to teach them the truth of the sanctuary and many other truths in the Word of God. Y les reveló a ellos que tenían que ser levantados para impartar un mensaje que era para revelar una verdad de aquel tiempo. But what happened with those two men he called? Pero ¿qué pasó con esos dos hombres quien él llamó? They were scared. Tenían miedo. And so God had to bypass them and go to Ellen White, Amen. A woman. Pues Dios tuvo que pasar a ellos y irse a nuestra hermana Elena G. de White. Because the men were scared and they failed to respond to the call of God. Porque los hombres tenían miedo y fallaron en responder a esa llamada de Dios. But very quickly, brothers. Pero muy rápido, hermanos. Let us look at verse 8 of Judges chapter 4. Vamos a mirar ahora versículo 8 del capítulo 4. And notice this. Fíjese en esto. And Barak said unto her, If thou will go with me, then I will go. But if thou will not go with me, then I will not go. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. He was scared. Tenía miedo. And notice. Fíjese. And she said, I will surely go with thee. Hallelujah. Notwithstanding, the journey that thou takest shall not be for thine honor, Amen. For the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisera. And Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Y levantó a Débora y fue con Barak a Cedes. I don't know if you know this history. Yo no sé si saben esta historia. But when the people of God went to war. Pero cuando el pueblo de Dios fueron a pelear en guerra. They were victorious. Y tenían victoria. And the king Sisera. Y el rey de Sisera. Was followed by a woman. Fue seguido por una mujer. And was killed by a woman. Y fue matado por una mujer. She nailed a big nail right through the king's head. Ella Boom. Clavó And put an end. Un clavo bien grande en la cabeza de ese rey maligno. Why? ¿Por qué? Because the men didn't want to accomplish what God Porque los hombres no querían cumplir en lo que Dios los había llamado en hacer. What a rebuke. ¡Qué reproche! And so the prophet says, listen, you're going to go to war, I'm going to go with you, but it's not going to be the men's glory. Y él dice, miren, yo voy contigo, pero no va a ser para tu gloria. It's the glory and the honor is going to be to God, but it's going to fall into the hand of a woman to accomplish the task. La gloria va a ser para Dios, pero va a caer no en las manos del hombre, pero la gloria va a caer en las manos de las mujeres, porque ellas fueron levantadas y hizo la obra. But listen, Barak was smart. Pero escuchen, he Barak got smart. Era inteligente, se puso inteligente. Because he told the prophetess, if you don't go with me, I'm not going to go. Porque él le dijo a ella, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ir. But if you do go with me, then I'm going to go. Pero si tú vas, yo voy. In other words, brothers and sisters, a major lesson for Seventh-day Adventists. En estas palabras, hermanos, for the true una church lección of God. Muy Amen. Profunda para los adventistas del séptimo día. Aquí una lección real. And the lesson is that we can only be blessed and safe. La lección aquí es que nosotros solamente podemos ser bendecidos y seguros. In this battle between Amen. Sin and Satan and error, en esta batalla contra el pecado, contra el error y Satanás, if we're standing
standing on the word of God, si estamos parados firmes en la palabra de Dios, and if we're following and faithfully committed to the counsel of the Spirit of prophets, y si estamos también comprometidos y siguiendo el consejo, los consejos del Espíritu de profecía, prophet of the Lord, la profeta de nuestro Señor, that's the lesson there. Ahí está la lección. Amen. Let's look at another very important application. Vamos a mirar otra aplicación muy importante. Notice, fíjese, if you turn to chapter 5, si ahora miremos para el capítulo 5. Very important lesson here. Una lección muy importante. Notice what it says in chapter 5, verse 23. Fíjese lo que dice en capítulo 5, versículo 23. That says, curse ye Meroz, said the angel of the Lord. Curse ye bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the Lord, to help of the Lord against the mighty. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Notice what's going on here. Very important. Fíjese en lo que está ocurriendo aquí. Muy importante. Very important for God's people, the remnant, to understand. Muy importante para el pueblo de Dios, el remanente, que entiendan. When Barak decided to go out to battle, cuando Barak decidió en salir a la guerra, he called for some of the people of God to join him. Él llamó para algunos de Dios que se encontraran con él. In a city of Palestine called Meroz. En la ciudad de los palestinos que se llama Meroz. But many of them failed. They didn't come out to help. Pero muchos de ellos fallaron y no salieron a ayudarlos. So God put a curse upon that city, upon them people. Dios puso una maldición sobre esa ciudad, sobre los que habitaban ahí. Oh, brothers, this is a major application. Hermanos, esto ahí es una aplicación muy grande para nosotros en estos días. Listen. Escuchen. Listen. Judges is describing a curse that's going to fall on many of God's professed Seventh-day Adventist people. Los jueces aquí están indicando, hermanos, aquí los pecados, las maldiciones que van a caer sobre los adventistas del séptimo día. Judges is describing what will soon take place in our time. Jueces está describiendo lo que pronto va a pasar en estos tiempos. Professed Seventh-day Adventists, wow, who will not come for the help of God when God needs it in this time. Preach, my brother. Adventistas profesados que no vienen a ayudar a Dios cuando están siendo llamados por Dios. Who will not support God's people that are really doing the work. Que no van a apoyar el pueblo verdadero de Dios, que están haciendo la obra verdadera de Dios. They will not come out and support those that are preaching the three angels' messages. Ellos no van a salir a apoyar a aquellos que están verdaderamente predicando el mensaje de los tres ángeles. That are standing for the truth in the word of God and the spirit of prophecy. Están parando firme en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Many are not going to come out and support. Muchos God's true people that are doing the work. No van a salir a apoyar el pueblo de Dios que están haciendo esta obra. They're not going to come out and help those that are exposing the apostasy among God's people, ellos so that they can awaken. No van a salir a ayudar a nosotros o al pueblo que está predicando la verdad y revelando las apostasías de la misma iglesia. Instead of joining, coming to church, joining those that are really doing the work, en lugar de ellos encontrarse y juntarse con los que verdaderamente están haciendo la obra, they're going to continue to stay nice and comfy in these big churches of apostasy. Ellos van a continuar a quedarse en las iglesias estas apóstatas, muy cómodos, muy ricos. Instead of getting their lives right, en lugar with God, de poner sus vidas correctas con Dios,
in helping God in the final work, y ayudar a Dios en esta obra final, getting serious about God and His work, poniéndose muy serio de Dios y su obra, they're just going to continue to stay home and do nothing for God. Van a continuamente quedarse en sus casas y hacer nada por Dios. Many Seventh-day Adventists, because they want to avoid problems. Muchos adventistas, porque quieren evitar problemas, will not help God's people. No van a ayudar el pueblo instead, de Dios. They're going to talk against God's people. En lugar, lo que van a hacer es hablar contra el pueblo de instead, Dios. Instead, they're going to watch God's people. En lugar, van a velar, vigilar el pueblo verdadero de Dios. And they're going to stay in their comfort zone. Y se van a quedar en su zona de comodidad. Oh, brothers and sisters, but to close, ay, hermanos, para concluir, I want to give you one more very important example. Quiero dar un ejemplo muy importante, uno más. And it's found in the same chapter, chapter 5. Y se encuentra en el mismo capítulo, capítulo 5. When God's people finally carried out the will of God, they went to war. Cuando el pueblo de Dios finalmente terminaron cumpliendo con lo que quería Dios, se fueron a la guerra. The prophet Deborah, la profeta Débora, describes it in like a poem form in chapter 5. Lo describe como en un himno lo describe ella como un poema. And that's recorded because even in that there's lessons and applications. Amen. Y eso fue grabado porque hasta en eso mismo hay lecciones y aplicaciones. Notice verse 19 of Judges 5. Miren el versículo 19 de Jueces capítulo 5. Don't miss this. The kings came, fought. Then fought the kings of Canaan in Tanakh by the waters of Megiddo. 19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanakh, juntos a las aguas de Megiddo. They took no gain of money. Mas no llevaron, aleluya, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. So look, the battle they fought Amen. It by the waters of Megiddo. Las batallas fueron peleadas cerca de las aguas de Megiddo. And notice, this is a very important connection that you want to pay attention to. Notice verse 21. Aquí hay una conexión muy importante que quiero que se fije en versículo 22. The rivers of Kishon swept them away. That ancient river, the river Kishon, oh my soul, thou hast trodden down the strength. Versículo 21, hermanos, no 22, 21. Los barrios, el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Listen. Escuchen. The waters of Megiddo. Las aguas de Megiddo. And the river of Megiddo and the waters of Kishon. Las aguas del río en Megiddo y las aguas de Kishon. Very important to understand are the same. Muy importante es entender que esas aguas las dos son iguales. And what we're reading here is a battle that took place in this water and how the people of God were victorious. Lo que está explicando aquí es que el pueblo de Dios tuvo una batalla aquí cerca o adentro de las aguas y tuvieron victoria. They went to war against the enemies of God who were controlled by Satan, and they wiped them all out in Kishon, Megiddo. Ellos fueron a pelear contra los ejércitos de los enemigos de Dios y tuvieron victoria sobre ellos en las aguas de Megiddo. And none of the enemies of God were left. Notice this. Ninguno de los enemigos de Dios sobraron, now, vivieron. Now watch this. Ahora miren esto. The reason I'm reading this to you, la razón es porque leo esto. And why I'm pointing out the waters of Megiddo and Kishon, which are the same. Y porque quiero identificar las aguas de Cisón o de Megiddo porque son iguales. And what took place there? ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? It's because that same
waters or that word Megiddo is found somewhere else. Porque, amen, porque esas aguas de ahí, de ese río, esas aguas de Megiddo también se encuentra en otro lugar. And it's found in the book of Revelation chapter 16 verse 16. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 16. And what is and how is it described? How does Jesus describe Megiddo to John? ¿Y cómo es que Jesús le revela la agua de Megiddo a Juan en Apocalipsis? He says, and they gathered them there in a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Y él dice, ahí se encontraron, él los puso todos juntos en ese lugar que se llama Megiddo, que es traducido a Armagedón. When you look at the Hebrew word Armageddon, cuando uno mira la palabra en hebreo, Armagedón, it's Megiddo. Es Megiddo. Amen. Or mountain of Megiddo. O la montaña de Megiddo. So brothers and sisters, what are we learning in Judges chapter 5? Pues hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí en Jueces capítulo 5? We're learning a symbolic lesson that applies majorly in time. Estamos aquí aprendiendo una lección que aplica de una manera muy grande en estos tiempos. In other words, what Jesus was describing, en otras palabras, lo que Jesús estaba describiendo to John in Revelation 16:16. En Apocalipsis 16:16. Is the final battle between Satan and God. Es la última batalla final contra Dios y el diablo. Between truth and error. Entre la verdad y el error. And Jesus uses the symbol of judges to show John for his church in this time. Y Jesús usa los símbolos de jueces para enseñarle a Juan para la batalla de estos últimos días. Jesus described, in other words, Jesus described to John with the language of judges the annihilation of the wicked that will come in this end time. Jesús le estaba enseñando a Juan simbólicamente con el lenguaje de jueces la destrucción de los impíos en estos prontos tiempos que llegarán. He showed John with the language of judges the annihilation of the wicked, of sin, of everything. Él enseñó a Juan usando la palabra de jueces o los símbolos de jueces la destrucción de los pecadores, del pecado al fin. Oh, brothers and sisters, let me tell you, verse 21. A hermanos, les digo, miren ahora. Verse 21 of Judges chapter 5 says, it says, the rivers of Kishon swept them away. En el 21, dice, los barrios en el oriente de Sison se los llevó. Listen, brothers and sisters, no one was left. None of the wicked, the pagan nations were left. Ninguno de las naciones paganas quedaron. God conquered. Dios conquistó. Brothers and sisters, what is God telling us today? Hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Get your life right. Ponga sus vidas bien. Get on the right side. Manténganse o vayan al lado correcto. Because when I come, I'm gonna make an end to everything. Porque cuando yo llegará, yo voy a hacer un fin de todo. I'm gonna make an end of Satan, sin, and all of those that continue to follow him. Yo voy a hacer un fin de Satanás y el pecado y todos aquellos que se mantienen siguiéndolo a él. That annihilation and destruction takes place in Revelation 21 after the millennium. Amen. Esa destrucción final toma su lugar después del milenio que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. After the 1,000 years when the redeemed are judging, looking over the records of the dead, of the wicked. Amen. Después de los 1,000 años de los redimidos, investigando los libros de aquellos que están perdidos. The 1,000 years will be in heaven, not here on this earth. Los 1,000 años, hermanos, como dice la Biblia, va a ser en el cielo, no aquí en la tierra. Amen. And listen, after those 1,000 years, God resurrects the wicked and he gives them the final punishment. Y escuchen, después de esos 1,000 años, Dios va a resucitar a todos los impíos y les va a dar su recompensa. And that is, he destroys them all. Y eso es, van a ser destruidos todos por siempre. And never again will sin
Satan, Hallelujah. The wicked, ever exist, Hallelujah. Ever again. Oh, glory and praise that be is Jesus. A serious matter. Y la malicia, el pecado, Satanás, cualquier maligno ya no va a existir. Solamente va a haber Dios y lo bueno. And you know why it's a serious matter? ¿Y saben por qué es un tema muy serio? Because some of those wicked are going to be family members that will never exist again. Porque algunos de esos impíos que van a ser destruidos, van a ser miembros de nuestras familias y jamás los vamos a ver de nuevo. You know what makes it worse is that some of them are going to be us, you and me. Y lo que hace esto peor, más todavía, que algunos de esos destruidos van a ser tú y yo si no los convertimos hoy. This is a serious matter. Hermanos, esto es un tema muy grave, the muy word serio. Of God is not for games and for playing. La palabra de Dios no es para uno progresar en la vida o por juegos de la vida. What God is communicating to you today is to awaken you, to make Amen. You think. Lo que Dios te está comunicando hoy es para despertarte y para hacerte pensar. Do you want to be one of those that get destroyed? ¿Quieres ser unos de ellos que terminan destruidos en el lago del fuego? No. Do you want to see family members there? ¿Quieren ver sus familias ahí? Getting destroyed, annihilated, siendo the worst thing. Destruidos por siempre, la cosa más fea que puede existir. Ni se lo pueden imaginar. You haven't seen the wrath of God. Ustedes no han visto la you ira no de Dios. No tienen ni what una that sight idea. Is gonna be like. ¿Cómo se va a ver ese cuadro de la ira de Dios? It's a symbol. Aquí es un símbolo, hermanos. The waters of Megiddo, las aguas, Kishon, swept them away. Las aguas de Megiddo y de Sison se los llevó. Satan is gathering his people. We read it in Revelation 16:16 to the place of Armageddon. Satanás está reuniendo su pueblo para esa gran batalla del último día al monte ese de Migón. And what are the men doing? ¿Y qué están haciendo los hombres? What are the women doing? ¿Qué están haciendo las mujeres? What are the children doing? ¿Qué están haciendo los niños? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? What are the people? What are these churches doing? ¿Qué están haciendo las iglesias? What are they teaching people? ¿Qué están enseñándole a la gente? Who are they preparing? ¿A quién están preparando? It's going to be an awful moment, brothers and sisters. Va a ser un momento terrible, hermanos. That's why today. Porque eso es porque hoy. Is the day to surrender your life. Es el día en cual tú tienes que rendir tu vida a Dios. Really surrender. Realmente rendirte. Not what you thought you were doing. No lo que tú pensabas lo que tú estabas haciendo. No, really surrender your life. No, no, en verdad entregar tu vida entera a Dios. Women, really be an example of God. Mujeres, verdaderamente sean un ejemplo de Dios. Not complainers and fighters. No, mujeres que siempre se están quejando, siendo excusas o peleando. But examples. Pero ejemplos. An influence. Influencias. A strong, powerful, godly influence. Una influencia poderosa de Dios. That can only be done. Que solamente se puede hacer. By living out humbly the word of God. En vivir y demostrar la palabra de Dios en ti. Amen. Hallelujah. Now is the time. Ahora es el tiempo. To separate from everything. Para uno separarse de todo. And anything. Y cualquier cosa. That offends God. Que ofende a Dios. Amen. Now is the time. Amen. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. And if you're willing. Y si estás dispuesto. And that is your desire. Y ese es tu deseo. To commit your life seriously and completely para to Christ today. Para hacer un compromiso en tu vida, entregársela a Dios totalmente hoy. So that you don't end up swept away in the day of Armageddon. Para que no termines after 1,000 years. Llevado por las aguas del río de Megadón, simbólicamente en estos últimos días ya pronto. Then I will invite you to kneel with me. Pues hermanos, the Lord los invito a que busquemos a Dios en oración conmigo. Amen.
Hallelujah. Praise God. Our Father which art in heaven. Padre nuestro que mora en el cielo. Lord, we're blessed and we're overwhelmed by your word. Padres, estamos bendecidos y estamos muy emocionados a través de tu palabra. Because your word is mighty, Lord. Porque tu palabra es muy fuerte. It's straightforward. Es muy directo. To the point. Al punto. And it cuts. Y corta. And Lord, we ask. Y Señor, te pedimos. That this cut, this wound, Lord, that your word is supposed to do in our lives. Que esta herida, ese corte que tu palabra hace en nuestras vidas. That as it heals, it may heal and strengthen us for your honor and your glory. Que en lo que se sana, se puede sanar en tu fuerza y en tu gloria. We ask, Father, for the forgiveness of our sins. Te pedimos, Padre, por el perdón de nuestros pecados. But we're not only asking, Father, for the forgiveness of our sins. We're asking also, Lord, that these sins may never, amen, ever be committed. Amen, amen. Pero no solamente estamos pidiendo el perdón de nuestros pecados, Padre, pero también te pedimos por un arrepentimiento verdadero que nunca se repita más. Lord, we're asking that you lead us and that you guide us in this time of crisis. Te pedimos, Padre, que nos guíe en estos tiempos de crisis. That you protect us as we commit and we make the decision to want to be a light. We need your protection. Que nos protege en lo que hacemos la decisión en ser una luz en este mundo oscuro. Necesitamos tu protección. We need your wisdom. Necesitamos tu prudencia. Amen. Lord, continue to sanctify us, Lord. Señor, continuamente santifícanos, Señor. Continue to speak to us, Lord. Háblanos, Señor. Continue to bless us, Lord. Bendícenos, Señor. Help our family members, Lord. Ayuda a los miembros de nuestras familias, Señor. Those especially that have no clue, Lord. They aquellos have no clue. Especialmente que no tienen ni una idea de ti, Señor. Of where their lives are going. O de a dónde van sus vidas. What will soon take place. De lo que pronto va a ocurrir. Even before your coming. Hasta antes de tu venida. Lord, have mercy. Señor, tenga misericordia. Some may reach the grave before you even come, Lord. Algunos van a llegar al sepulcro antes de tu venida. Have mercy on us. Ten misericordia sobre nosotros, Señor. According to thy loving kindness. En acuerdo con tu misericordia y tu benevolencia. Create a new mind and the right spirit within us, Lord. Cree en nosotros una mente y un espíritu nuevo en nosotros. Seal us for eternity. Séllanos por toda la eternidad, Señor. Help us be responsible men and women that will carry out your work. Ayúdanos a ser hombres y mujeres responsables que vamos a mantener tu obra. Thank you for the spiritual bread from heaven. Gracias por los alimentos espirituales del cielo. And we pray for a blessing for the physical bread. Y oramos ahora por una bendición sobre el pan físico. That you may bless it. Que los puedas bendecir. And that you may provide for those that do not have. Y que puedas proveer para aquellos los que no tienen. And we ask you all these things. Y te pedimos todas estas cosas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Amen. 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 I want to thank you for your patience.